¿Qué tal? ¿Cómo estamos todos? Bienvenidos. Y ya sé, sabes que no he cambiado el nombre del programa. Es todo culpa de José Luis, porque yo tenía una hora de tiempo y que entre que le voy a buscar a mi hija y termino de preparar estas cosas, y me la ha quitado porque era venir aquí y empezar ya. Listos, ya. Ya sé, a ver, lee la descripción. A ver, el problema es que va a pasar olímpicamente de mí si la cambio ahora directa. Vamos a ver si me deja. Esto fue del programa del miércoles, así que los que estáis entrando en Raid hoy, que sepáis que esto que está en la descripción va a estar mañana en YouTube, así que podéis ver. La verdad que repasamos el catálogo enterito de Irem de cabo a rabo. No nos dejamos prácticamente ningún juego de todos los arcades de Irem. Irem. ¿Con cuántos me he quedado? 81, averiguadme tú. Ya vamos a ver en cuanto empiece a poner los juegos de hoy. Van a ir cayendo. Nos vamos a quedar los 20 y pico, 30 de siempre. Conste que el otro día en el programa de Irem había 30 y pico. Y joder, me aluciné bastante. No eres normal tanta peña los miércoles. Es difícil escribir recauchutado cuando uno está hablando al mismo tiempo. Recauchutado. Ahí está. Patitos feos 10. System 4. Vamos a ver. Arcade fuera, Irem fuera. No, etiqueta patitos, no. System 4. Me deja agregar la etiqueta, eso siempre es buena señal. Venga. ¡Me dejó actualizar! ¡Uy! ¡Milagro! ¡Venga! Pues, ¿qué os voy a contar de System 4? Que es una de esas productoras distribuidoras de juegos de la época gloriosa de los 8 bits en España, que como todo el mundo se le ocurrió empezar a producir de alguna manera sus juegos propios. Son de los que entraron más tarde en este negocio, empezaron en el 88 y empezaron comprando sobras. Sí, así como suena, sobras. Se fueron a buscar todos esos desarrolladores pequeños que había por ahí, que no lograban vender sus juegos, y los compraban, pero los compraban de tal manera que ni siquiera les importaba que el juego lo hubiera publicado otra compañía, mientras no fuera una compañía grande. Así que es muy curioso. Aquí averiguan y me tú está preguntando qué fue primero, System 3 o System 4. Yo prácticamente seguro que System 3 fue primero, no por el orden, sino porque fue primero System 3. Pero voy a buscar la public de System 4, que he visto hoy en Computer en Muzón, y es una cosa de absolutamente de jugada de guardia, porque está dirigida la publicidad a los perdedores, a toda esa gente lamentable que no encuentra a quien venderle el juego. Y bueno, y venid a System 4, estamos esperando. Aquí compramos cualquier cosa de cualquier lado. A ver, esperad. Sí. A ver si era Frankil que tenía la publi. Y bueno, aquí naranjas. Mientras yo voy buscando, vamos a poner la intro, porque tenemos una intro para los patitos. Y una intro personalizada que se cambia cada vez que se cambia el patito. Y que está... ¿Dónde cuerno estás? Ahí está. Venga, intro dentro. We'll be right back.
Bueno, pues ahí tenéis la intro y aquí os voy a enseñar la publicidad de System 4, porque la verdad es que tiene un mensaje muy, 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 muy cachondo, ya veréis. Vamos a el monitor 1. Bueno, aquí está la publi abierta, las portadas más o menos acertadas de los juegos de System 4. Ahí tenéis, yo creo que la moto Spoof es el más conocido, en fin, no. Bueno, no os perdáis esto. Es una publicidad del subsello, que es SPE, que era Software de Programadores Españoles. Parecen hechos de por IA antes de la IA. Bueno, y dice, sí, software de programadores españoles, de esos que andan perdidos por ahí, de los que no tienen amiguetes en determinadas publicaciones, de los que viajan en metro y en autobús, de los que necesitan ayuda. En System 4 vamos a echarles una mano. ¿Por qué no vais a hacerlo vosotros? ¿Qué os parece esto? ¿Qué os parece este mensaje? O sea, es... ¡Pobrecitos! Hacen juegos, pero son una pobre gente que no tienen amigos en las revistas. Y dando pena, venga. Es el payo de un euro, pero absolutamente pre-euro, pre-gitano pidiendo dinero. Dando pena. Nosotros somos buena gente. ¿Cómo no vais a ser los que compra juegos? Por favor, son baratitos, tienen calidad, está divertido. En vez de gastarte 875 pesetas en el Game Over, gástatela en, no sé, la corona, por ejemplo, ¿verdad? ¿Verdad? O sea... Venga, vamos ya, empecemos con los juegos. Llega la desgracia. ¡Llega la desgracia! Aquí tengo el listadito. Yo no sé si por orden analfabético podemos ponerlos. No, la verdad es que son todos del 88, algunos del 89 y luego del 90. Así que no hace falta hacer como siempre por orden de lanzamiento. Vamos a hacerlo por sistema, ¿qué os parece? Vamos a ver primero una aventura conversacional de Pedro Amador López. La vamos a poner un poquito porque... Para poner una conversacional, ¿verdad? Hay que tener estómago. Vamos a dejar que arranque el emulador de Amstrad. Ahí. Emulator Amstrad. Ahí está el Caprice. Vamos a hacer un Run Corona. Joder. Run Corina, me parece el hijo supuesto del rey. Sí, el programador lo hizo con 13 años nada más la corona. No, empiezo por CPC porque los tengo por orden y hoy todos van a ser una mierda, así que no os preocupéis. Mirad la pantallota tremebunda. Escuchamos ese ruido, y yo creo que es relajante y todo de la unidad de disco de la Amstrad. Está hecho en Basic en Amstrad, pero yo creo que en Spectrum por lo menos está hecho con el gráfico Adventure Creator. ¿Por qué está sentado entregando paquete? No sé, está muy, como muy espatarrado, ¿verdad? A ver. Este, a ver si con la E... Cuela. Sur. Sí, copió a Conan, es verdad. Es la típica portada. Es la portada de Conan sentado en el trono. Mirar, porque esto parece como muy vacío todo. Joder, no hay mucha opción aquí. Sur. Copiado pero mal. Joder, oeste. Voy a encontrarme con algo que no sea desierto y aquí. El desierto es, atención, era oeste y porque no le da la gana dejarme ir a oeste, me dice, el desierto es a veces traidor y solo te permite ir al norte.
Me encanta. Norte. Acabo de poner norte. Que me cambies el orden de las palabras no te va a hacer más inteligente. A veces todo junto, por supuesto. Bueno, 13 años, chicos. 13 años. Te encuentras en el desierto de Sulben... ¿Cómo es esto? Sulbenben... Sulbenberg. Manda cojones. Puede ir al este, oeste y sur. Mirad. No, nada más. Sur. Estaría bien que me buscara una solución por ahí. Joder con el... Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Voy a cargar otra cosa que tengo por ahí. A ver si está la solución. Y podemos algo avanzar. No se escucha sonido porque no lo hay. Porque no lo hay. Venga, la princesa. Vamos a ver si tiene algo esto. Mira, todos estos que voy a poner hoy se merecen más haber ganado el premio el mejor, el peor juego de generación que lo de hoy. Que los que ganaron, seguro. Corona, a ver, la corona. ¿No estáis? ¿Estáis por orden o por qué? A ver. La corona. Hubo otro La Corona de Ángel García Delgado. Muchísimo peor que esto. No, no tengo nada. Solo tengo la hermosa carátula. Que ya la habéis visto en la publicidad. Absolutamente no os perdéis nada. A ver. El juego. Inventario. Indica modo encendido, apagado, enciende, apagado los objetos. Mirar, ofrece el juego, no sé qué. Norte, sur, este, oeste. Coger, cavar, romper. No tiene mucho vocabulario, digamos que tiene 20 palabras. Arrabiar. Matarse, me encanta matarse. ¿Cómo dices matarse así? Vamos a ver, yo qué sé. Vamos a tirar... Es que tenemos que ir al norte por narices. Quiere decir que si aquí estamos en la primera pantalla, este. O este. Un mapa es lo que me haría falta. O este. Joder. Sí, pasea chuchos y te vas a perder todo lo de Amstrad, ¿eh? Qué premeditado. Absolutamente premeditado. Bueno, vamos a sacar este engendro y os prometo que no voy a poner ninguna versión más. Está el de Spectrum por ahí, nos lo vamos a ahorrar. Vamos a poner una maravilla de matamarcianos de uno de un señor importante en el software español, de José Vicente Pons. Se llama Ship Pilot, o Ship, o Pilot, o Ship a secas, y sí, yo me perdí el desierto de Schudenberg, exacto. ¿Viste? Ya solo somos, ya hemos bajado 20. Es que cuando se empiezan a ver los juegos, mira qué pantallaca. Musicaza sin pagar al Tito John ni al Tito George. Ya, qué maravilloso este. Thank you.
Oh, por lo menos me he dado cuenta que solo me matan las balas, no la gente. O sea, básicamente me puede pasar una nave por encima sin ningún problema. ¿Y si me quedo aquí abajo toda la fase? A ver, a ver. ¿Viene alguien? Oye, pues... esto... el punto muerto como que es muy muerto, ¿no? Así te pasa el Saxon y lo que caiga, ¿verdad? Lo que no sé si voy a pasar de fase. O a lo mejor necesito matar una serie de... enemigos. A ver. La 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 ilo la ilo. La ilo la ilo la. La ilo la ilo la ilo. La ilo la ilo la. La ilo la. La la ilo la. La ilo la, la 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 ilo, la ilo la, la ilo la. La ilo la ilo, la ilo la, la 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 ilo la. Al mundo entero, me llama mi señora. A ver, esperad un segundo. Ya estoy aquí. No hace falta que sigamos jugando a esta cosa, ¿verdad? Yo creo que podemos prescindir de él. La maleta era porque mi señora me ha pedido para ir a enseñar a la universidad su ordenador portátil. Entonces, bueno, le he dado
le he dado, que estaba en la calle esperando. Bueno, vamos por el siguiente. Otra super maravilla de alguien conocido también por estos lares, el señor Miguel Ángel Borreguero Quesada, de Genesis Soft, coautor de Sabrina. Casi me lo acabo sin tocar el teclado. Es que definitivamente tenía un punto muertísimo. No muerto. Mira qué maravilla de pantalla convertida del Spectrum. Es curioso porque primero usa la del Spectrum y luego como que la pinta a Amstrad. Ya veréis, ¿eh? 3, 2, 1, Amstrad. ¿Qué os parece? Por no hablar cómo está escrito Joystick. Venga, que le he dado al 2. 2, juego. Este es el típico, vais a ver 80 juegos parecidos a esto hoy. Videoaventura de recorrer pantalla, esquivar enemigos. ¡Hala! Vamos a intentar otra. Si lo logro. Llevo una especie de... No, es un robot, se supone, del espacio. No sé. No sé qué llevo exactamente. Llevo algo que no puede saltar enemigos. ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh, milagro! Lo hice. Tengo que encontrar 30 Sputniks y activarlos. Vamos a ver si vemos alguno o lo distinguimos, ¿verdad? El escenario es apasionante. A ese no le he tocado, no me jodas. Para arriba, ala, todo para arriba. Me da igual, yo cada vez que encuentro una escalera, un ascensor, perdón, lo voy a coger. Por lo menos vemos más escenarios. Aunque sean todos iguales. ¿Eh? Exactamente que me ha matado. Asomarme a la otra pantalla. Bueno, ese sí. ¿Cómo sé si es un Sputnik? Pues mirando un gameplay. No sé, venga, vamos a una última. Porque en realidad no son tantos juegos. En Spectrum es donde hay más y en MSX. La panda de juegos de PC, ya vais a ver que nos lo vamos a facturar en 5 minutos. Porque son todos juegos de mesa. No sé por qué. ¡Qué obsesión! ¡Hala! ¡Turu, turu! ¿Y si esto os parecía malo? ¡Atención! De esta maravilla que viene de la mano de un grupo que solo firmó un juego y luego desapareció del mapa, pero sus integrantes siguieron haciendo juegos. Estamos hablando de uno de los juegos más menos juegos de todo el panorama mundial de juegos españoles. Cuando teclee vais a ver a lo que os vais a enfrentar. Ahí va. ¡Zampabolas! ¿A quién naranja se le ocurrió hacer un juego de esto?
¡Por amor de Dios! La pantalla es lo mejor. ¿Y esto? ¿Qué podemos hacer? Podemos cambiar la cantidad de bolas que hay en el juego. Y podemos cambiar la forma del tablero. Y luego jugamos a este apasionante juego. ¿Qué os parece esto? Ni siquiera una animación de cómo tragan la bola, por amor de Dios. Es peor que el juego del 1-2-3. Pero es que esto no es ni siquiera esos juegos que dices, ah, bueno, pero jugando entre varios, ¡un cojón! ¿Qué va a ser bueno esto jugando entre varios? ¡Por amor de Dios! Este ni siquiera salió por el sello de SPE, este salió directamente por System 4, System 4, o sea, era juego deluxe. El de PC está un poco mejor de gráfico. Se parece más al juego de mesa. Ya veréis. Sí, porque lo vais a ver. Vamos, si lo vais a ver. Bueno, con esto nos despedimos de los 4 juegos que sacaron en CPC esta peña. Esa bola es cualquier cosa. Aquí leí de la física. Lo que no sé para qué hay. Ah, bueno, porque son el total de las bolas. Además de zampabola, hasta donde sé yo, hay varias bolas al mismo tiempo. Aquí una sola bola. Y vota siempre igual, o sea, lamentable es poco, señores. Lamentable es poco. Venga, vamos por MSX. Y esto es una adaptación, un remake, homenaje, llámale como quieras, de una recreativa que vimos el otro día por aquí, de Irem y de Sega. Que tuvieron la misma idea al mismo tiempo. Lo que son las cosas, ¿eh? Del Giron. Nombre de System 4. SPE. Amotos Puff. Digamos que era el más conocido de todos. Aquí craqueado y todo. No sé ni para qué. La música es... ¡Puf! ¡Puf! ¡Vaya tela la música! Es como un gato tirado encima de un teclado, más o menos. Es ahora que decís, ahora que dijo el marcianito poniendo el teléfono, parece una música de esas de espera de teléfono, pero de esas que te desquicia. Ahí vamos. Voy encima. Sale mal el gráfico aquí. Sale un sidecar. Moto con sidecar. ¿Pero qué es esto? Bueno, por lo menos juego. Es más o menos igual que el Giron. Por lo menos divertido. ¿Por qué sale esa moto rara aquí? No sé. Estará mal craqueado a lo mejor.
Luego veréis cómo es la moto de verdad, la versión de Spectrum. Por lo menos el sonido está mejor que las otras versiones. Bueno, no sé. Después de los dos que hemos visto, esto es súper pasable. Por favor. Pero súper pasable. Ah, ya sé por qué. ¿Por qué he cargado un modo MSX2? A ver, espera, dame un segundito, ¿sí? Dame un segundito. Por lo menos vamos a borrarnos de los... Vamos a olvidarnos de los sidecars. Ahí. Vamos a ver. Ahora cambio. Ahora estoy cargando en MSX1. A lo mejor es problema del crack, ¿eh? Podría ser tal. ¿Se puede jugar a dos jugadores simultáneos? No. Ahora está en modo MSX1. Qué mal, ¿no? Misterios del MSX. Ahora vamos a ver un juego que era exclusivo. Hay dos juegos que solo salieron en el MSX. Resisten 4 SPE. Este es... sus autores son Jordi Linares y Jordi Santonja, que creo que tampoco llegaron a hacer nada después. Pero con este se nota por lo menos cierto esfuerzo, ya veréis. Es jodidísimo, pero no está mal hecho de gráficos. ¿Veis? Tiene el gráfico grande, bien animado. Dudo mucho que pase de la primera pantalla, todo un mérito. De esta no voy a pasar ni de coña. Voy como cuerno. Un Frankenstein. Lo mata un caracol, exacto. Pues que no sé ni cómo pasar ese caracol. ¿Ideas? Porque espacio no hay. Encima no me deja volver, ¿eh? No es... voy a intentar la pantalla antes, ¿no? ¡Ah! No sé cómo se pasa eso. ¿Alguien habrá hecho un gameplay de esta cosa? Dios mío. Ya veis que gráficamente no es feo. O en el borde de la planta. Oye, caigo encima. O saltar de lejos. Saltar de lejos. A ver. Pero encima no me deja retroceder a donde estaba. ¡Ay, ay, ay! Lo logré, ahora me van a matar por caerme aquí. No. Madre mía. Que es un escarabajo. Dios mío, el baile de insectos que hay aquí. ¡Ah! Se pasa por pantallas aquí porque me vuelven exactamente al mismo punto. ¡Nyam!
Nada, jodidísimo. Ríete Profanation de esto. Dios mío. Pero, ¿no pensáis que es el único juego de este estilo que hay? Que tiene esta gente. Porque ahora vamos a ver otro más. De Airsoft y de Íñigo Ochoa. Frankie el bailón que se mueve haciendo el paso del robot. Sí, ¿verdad? Este por lo menos tiene buenos gráficos. El problema de muchos de estos juegos es que como no encontraban editora, se estuvieron paseando por España entera 2-3 años. Y a veces son juegos que uno los piensa, joder, no sé, un juego, este juego en el 87-86 habría estado de puta madre. Luego sale en el 89 y dice, joder, y hay 80 iguales. Y bueno, algo así le pasó a alguno de ellos. A ver, por ejemplo, Casa Doom. Este es un Profanation. Tengo esos pergaminos, me hacen desaparecer los enemigos de la pantalla. Pero obviamente se gastan. Es Profanation, pero versión Patufet. Aquí tenemos otro Patufet, ¿sabes? Roster Cobur. ¿Por qué te metes tanto con Sorcerer aquí? Bueno, está pasable este. Me han matado. Bueno, aquí vamos a usar un pergamino. Ahí está. Ojalá hubiera tenido eso de los pergaminos, el Profanation, pero obviamente son limitados. Espera, espera, ¿cómo salgo de aquí? Ahí. Ya, pero ahí. Ahí. Adiós. ¡Ay! Que no les puedo dar antes de que estén desintegrados del todo. Bueno. Ya me quedan desaparecidos. Ese barril exactamente. ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es su justificación en la trama? Y en el decorado. ¿Pero el juego ese del Sorcerer es comercial? Por lo menos está en itch.io. Ah, es gratis. Está hecho con la churrera por ahí, ¿verdad? Por lo menos lo parecía. ¡Mira, mira! ¿Dónde cuerno estoy? En el borde del decorado. Me voy volando a esta pantalla, a ver si puedo. Pues no sé si va a ser tan fácil irse de esta pantalla. No lo tengo tan claro. Ahí. No está mal programado, ¿eh? Las cosas como son. Esto, si lo buscáis en Computer Emuzón, suelen tener unas historias de desarrollo bastante interesantes. Bastante interesantes. Vamos a ver ahora, ¿os acordáis del ship? Bueno, el matamarciano es el que he puesto en Amstrad. La versión en inglés la firma un tal Antonio Meléndez y no es más que un hack de un juego llamado Perspective
que es de Tetsuma Yoshida y se publicó en la revista de MSX de listados Login. Así que con todo el morro del mundo, el tipo se fue, tecleó el listado, lo grabó en una cinta, se fue y se lo vendió a System 4. Algo muy habitual en la época, todo se ha dicho, porque el propio System 4, los propios System 4 en este SPE sacaron un juego que se llamaba Ananas, que no era más que un hack de otro juego MSX llamado Pineapple. Un juego que también pirateó Iber Software después y le puso... ¿cómo era? Tenía un nombre cachondo, Don Cosme y no sé qué, no sé cuánto. Pero, o sea, imaginaos ya al nivel que llegábamos. Nuestro amigo el Barrufet. Nadie usa la china de Japan Manía, ¿eh? Ahí está. Este, como ven, no se parece mucho al otro juego. Empezando porque el otro era horizontal y esto es vertical. La jeta de cemento armado, exacto, o sea. Por cierto, el viernes que viene, ahora sí, vamos a ver jueguecitos de Atomic Way. Cerrado que estoy prometiendo. Iba a hacer hoy, pero me di cuenta que tocaba patitos y los patitos son sagrados. Aunque venga un raid de 100 personas y tenga yo peligro de perder al 50% a los 3 minutos. Vamos a ver si me peta todo o no la semana que viene. ¡Mira qué pantallota! Pero es... Y ahí pone ship. Y el otro ponía perspective, pero ocupando la otra línea. La otra línea de puntos. Oye, no está mal. Por lo menos mejor que el de Amstrad. Y el de Spectrum. Ya veréis cuando veáis el de Spectrum. Este puede hacerse hasta entretenido. Pero ojo, es MSX. O sea, joder, con los matamarcianos que hay en MSX. Tener que jugar a esta cosa. Ah, pero ayudaste al pobre niño que estaba debajo de un puente. ¡Pero que era un pirata, niño! No ayudaste a nadie comprando este juego, que lo sepas. Ayudaste a un pirata del rastro. O algo parecido. Por supuesto, el que firmó este juego no volvió a firmar un juego en su vida. Porque no era suyo, porque no sabía hacerlos. Acabo de descubrir algo. Y es que eso a lo que disparo insistentemente cambia de color. Lo puedo coger en cualquier momento porque son armas. Era muy habitual hechos esos chesaes, que los que distribuían no tuvieran ni idea. Pero, por ejemplo, con Iber a mí no me cuela que no tuvieran ni idea, porque había tal cantidad de juegos pirateados de esta gente, pero tal cantidad. Había incluso un juego de Iber que era bastante decente, que era el DEFCON 1, que la versión de Amstrad y de Spectrum, creo que de MSX también, estaban chulas, estaban bien. Pero la versión de Commodore 64 se la encargaron a un fulano y la hizo con el Shooter Up Construction Kit de Commodore 64 y la colocó así, pero sin asco. O sea, por favor, por favor. Y vamos con otro plataforma genérico más de MSX. Tensión de Juan Jiménez, también otro reconocido del software. Este por lo menos no te mata cuando toca las cosas, desaparecen, pero igual las vidas van bajando, ¿eh? No os penséis. Este tiene el gran mérito que no tiene choque de atributos.
Este sí está programado íntegramente en ensambladores y en Notepad. Y bueno, el autor lo único que lamentó es que no pudo ponerle más sonido finalmente al juego, pero bueno, no está mal, ¿verdad? No, no es Spectrum. Seguimos en MSX. No es el emulador. Pero los colores son muy Spectrum, si te fijas. De hecho, se estaba haciendo para Spectrum y finalmente se quedó en un juego para MSX. Esta pantalla a mí, este escenario a mí me recuerda poderosamente al Woody. No sé a vosotros. Esa escalera está de adorno. Ojo, no sé si puede subir por la escalera. Tampoco se puede subir por la escalera. Ya solo me quedan 3 vidas. ¿Tengo alguna tecla de coger cosas? Yo supongo que sí, porque ahí hay un algo. A ver si tengo instrucciones. Ya que no me llega el murciélago. Vamos a ver, tensión. No está. Ah, no, espera, que estoy en Spectrum. Me sequi. Tensión. No tengo nada. Salió en ROM. Oh, cielos. Ah, no, era una parte de fuente lo que había. Y me pensaba que era un objeto. Ahí morí. Y vamos con el último de MSX, que también salió en Spectrum. Es el Underground. Este es de los mejores, o si no os diría el mejor juego de System 4. Se programó durante 4 años, estuvo también yendo de una empresa a otra, y es de la época del Profanation, y es muy chulo. La versión de MSX la programó Marco Jourón, que es uno de los programadores conocidos de Dynamic. Ya veréis que está muy bien. Es un poco sangrientito. Este también, ya veréis, es muy clavado de Spectrum, pero de la misma manera aquí se curraron súper buen uso de los brillos en los colores. Y además tampoco tiene Attribute Clash, que la Spectrum tiene y mucho. Me parece que tengo que coger algo. Ups, me moré. No sé exactamente qué es eso. ¿Un murciélago? Son bastante bizarros los enemigos. Raritos. Joder. Mira, todas las novias en la tabla de récords, ¿eh? O todas las que le gustaban de la clase. Mira.
No, no es de los mismos motores ni nada, no, no. El motor es distinto, parecido, porque son el mismo tipo de juego. Tú ves todo este tipo de juegos hoy en día y todos parecen cortados con la misma tijera, pero básicamente los hacían imitando al Profanation. Casi fue un subgénero esto, subgénero de plataforma a la española, digámosle. ¿Me matará el agua? Sí, me mata el agua. Mi hija se está yendo al gimnasio. Yo no creo que pueda pasar por aquí. Aquí me lo como. Salta tan raro el fulano. Me vuelvo para atrás. ¡Eh! ¡Joder, ese enemigo! Tiene más ruta que un repartidor de leche. Seguro que el de Spectrum se lo jugó a algún cafre. Luego vemos. ¡Chao, de Pinoc! Vamos llegando, ya estamos en nuestro número los viernes, ¿visteis? Aquí la gente se aburre y se me larga. Es que los programas de los viernes son para fanáticos, fanáticos. Vamos a ver la maravilla, pero la maravilla. Not el difficult Spaniard Game, sí, sí, que decían. Decían que era un género. El juego difícil español, en la revista inglesa decían que era un género, directamente. Estos juegos de PC todos son de un señor llamado Jorge Bernal García, que era ingeniero de sistemas y se especializaba en hacer juegos de mesa para PC. La peña de System 4, bueno, pensaron que habría mercado para todo esto. Y entonces, fijaos, los juegos que salieron para PC son Mega Trivial 1, Mega Metropoli, Parchitoque, Sexy Puzzle, Sports Puzzle, Super Bingo y Zampa Bolas. O sea, absolutamente el 100% de los juegos de System 4 son juegos de mesa. Vamos al primero, esto no vamos a tardar nada en verlo porque la verdad es que son pa' llorar y no echar gota. Pa' mea y no echar gota, perdón. Esperad, a ver, vamos a volver a cargar. Aquí es que había que hacer un truquito. La música de los Beatles, Penny Lane a tope, asignación de niveles según la edad. Eso es lo único innovador que tiene el juego. Yo le doy y le digo a juego libre L, ya veréis. ¿Cuántas personas van a jugar? Pongamos dos, para que veáis la diferencia. Dos jugadores. El manco, como siempre, es el primer jugador. Y el segundo va a ser antebrazo. Ahora me pregunta. Bueno, quiere que termine la partida cuando se han consumido 5 minutos, así. Termina 5 minutos, sí. ¿En qué unidad está el disco de pregunta? Ahora tengo que hacer yo aquí truco para que funcione, porque tengo que seleccionar y montar la unidad. Pues si no me va a funcionar esto. Entonces, tantarán, ahí estamos. Estamos. Luego cuando termine con toda esta serie de patitos feos, yo estoy juntándolos todos en un frontend y los voy a dejar para suscriptores. Pa
para que os divirtáis o lloréis o os vengáis, os podéis vengar de un vecino, de alguien que os decía, joder, este juego era la hostia, se lo enseñáis ahora y le van a dar ganas de... Venga. Disco en unidad A, ah, sí señor. Pulse tecla. Ahí está, mirad qué maravilla. Na, 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 na. Yellow Submarine, así. Alguien encontró un librito de partitura de los Beatles y bueno. A ver, el logo System 4 se me está comiendo la pantalla. God damn it. Esperad. A ver. Luego. Sube para acá. Ahí está. Ya, mirad. Mirad qué maravilloso esto. No me preguntó la edad. Bueno, a ver. Vamos a jugar. Palacio de la Granja es construido por... Grrr, fallé. El papel del emperador Carlos I sería de guía de... ¿Cuál de estas pruebas pertenece al decatlón olímpico? Paul McCartney está llorando, seguro que sí. En teoría es muchísimo peor que el Trivial Pursuit, pero es un trivial de Mercadona. El salón de acto de la Junta de Andalucía. Y este es el que mejores gráficos tiene de todos, ¿eh? No os lo perdáis. Venga, podéis responder vosotros también. El esfínter interno anal está regulado por... ¡Qué hijo de su madre! ¿Qué clase de pregunta es esa? ¡Hala! Lo de degeneración, guardadlo para usar en algún programa porque vale la pena, macho. Ay, por favor. Ay, por favor. Apuntad. ¿Antebrazo? ¿Cómo antebrazo lleva menos 150 puntos? Ah, que me está restando. Joder, adrede. Joder, los descendientes de los criollos. Primera regata, venga, 1880, porque sí. Unidad fomentada. Rocas ígneas. El amor de Don Quijote. Vamos a poner Clotilde. No, hombre, no.
carmelitas y franciscanos, jesuitas. ¿Qué le ponemos? Madre mía, París Dakar del 88. Oh. A voleo. ¿Cuándo se terminan las preguntas aquí? Hay todo un reloj ahí. Joder. No sé qué nivel he puesto. Es nombre común. Movimientos lentos verticales de la corteza terrestre. Toma ya. Si de paso estáis viendo mi nivel de burreza. El caballo, un animal. No, no, pero manco gana de lejos, ¿eh? Y no está hecho adrede esto. ¿Por qué cordilleras son detenidos los monzones? El Dark Souls de los juegos de trivia. Solo uno de estos ríos navegable en un tramo. No, no, no a los monzones, a los hermanos pinzones. Una de las carreras de caballo. Venga, vamos al segundo. Pues ya os he dicho que este es el mejor de todos los juegos que hizo aquí este hombre. Porque el resto, para mí que los hacía directamente en Basic. Esta maravilla es el Mega Metrópoli. ¿Alguien puede adivinar de qué jueguecito estamos hablando? Ficha azules, nombre manco, venga. Ahí elegimos la ciudad, ¿eh? Barna, Bilbao, Coruña, Donosti, Madrid o Santander. Ah, vamos a pillar a Madrid. Tira, manco, venga. Tira de Lepanto. Esto es Basic, pero como me llamo Raúl. Plaza de Lavapiés. ¿Me lo compras solo o qué? Ah, no, ahí está. Comprar casa. La calle. Seguir jugando. ¿Dónde me marca las casas que tengo? Está detenido. Oh. Cárcel. Aquí la... No sé si os dais cuenta que sea lo que sea, manco siempre tiene más suerte que... Que el segundo jugador. Tira de Lepanto, venga. De Lepanto detenido. ¡Otra vez! A manco le van bien las cosas aquí, ¿eh? Solo con los juegos malos me van bien las cosas. Fuencarral. Tengo pasta para Fuencarral. Venga, vamos a comprar Fuencarral. ¿Os fijáis que le vuelvo a dar a comprar? Me dice, ya tiene propietario. ¡Soy yo, imbécil! ¡Uf!
¿Puedo seguir haciendo cosas? Por ejemplo, ¿puedo comprar una casa ahora? No, ya no. Color de alto contraste. Bueno, María Molina. Oh, voy a comprar Sega España. ¿Y puedo comprar casas ya? Casilla número. ¿Y cómo cojones es la casilla? ¿Me tengo que poner ahora a contarlas? ¡Oh, cielos! ¿Puedo comprar una casa en cualquier lado? ¡Ah! ¡Dios me libre! ¡Qué horrendo! Peor que el bingo de Endescom, no, peor del bingo de Endescom puede ser el bingo de esta gente. ¡Venga! ¡Siguiente maravilla! ¿Qué tal un parchicito? ¡Parchitoque! Otra maravilla. Este por lo menos tiene color de parchís. Venga, tira, manco. Yo no sé si encontraron su nicho con estas cosas, pero madre mía. Oye, ¿tengo que esperar al 6? Tengo que esperar al 6 para moverme. Vamos ahí con un 5. ¿Con un 5? ¿Por qué con un 5? ¿Qué reglas de parchís son estas? ¿Qué ficha quiero mover? Ah, espera, señálala, ¿eh? Uno. Ah. Ah, 1, 2, 3, 4. Ah, con el teclado. Interesante. Lo veía tu madre el Corte Inglés a 500 pelas y lo compraba. Seguramente, ¿eh? De Lepanto no saca lo que necesita. Yo aquí jugando conmigo mismo. Todos los 5 para que pueda mover todo, ¿o qué? Venga, sigamos divirtiéndonos. Esto se llama Sexy Puzzle. Ojo, Venga, esto suena arcade lamentable en el que se camina. Mirad lo bien dibujada que están estas chicas. Aunque comparado con lo otro. Si a lo mejor me siguen en el canal, ¿verdad? Venga. Una tabla de récords. Dios mío. A ver. Selección nivel 4 fichas, 8 fichas. Bueno, vamos a poner por lo menos uno con 8 fichas, ¿no? Más menos intro. Manda cojones. Ahí. Fíjate en el puzzle. ¿Y ahora? Ah, ok. ¿Cómo selecciono? Ahí. Bueno, este es más juego, ¿no? Bueno, para evitar problemas. A ver si puedo hacer este. Y luego cambiamos al Sport Puzzle, que es exactamente lo mismo, pero con deportes. Bueno,
por lo menos hay cierto esfuerzo, aunque a lo mejor también es tan basic, pero por lo menos hay cierto esfuerzo en dibujar aquí a la señorita. Ya está. Dios mío. Nadie lo había hecho antes. ¡Oh! Nadie había terminado el puzzle en 40 segundos. Bueno, ahí viene Sports Puzzle. No creo que para eso valga la pena pasar a poner que es mayor de 18 años el programa, ¿verdad? Nah. Si me lo banean, lo cortaré y pondré directamente este. Bueno, a ver, que estas pantallotas apasionantes, en especial esta, que son los símbolos de los deportes, o sea, esta castaña. A ver, ¿en cuántas piezas quiero que me dividas? Venga, vamos a ser valiente, vamos a poner nivel 7. Mirad, este va por líneas. Bueno, es algo distinto, ¿no? El suelo... este. El otro estaba mejor hecho, ¿eh? Pues, pero si me lo has dado montado ya. Qué poco me ha removido el puzzle, macho. Esperad, que me queda... ¡Ah! Ahí. Ni música ni nada, ¿eh? Era mejor el otro. Estaba mejor terminado dentro de lo lamentable. ¡Venga! A ver si superamos a ese bingo de Indescom. ¡Venga, venga, venga! ¡Con el super bingo! Sonido sí, hombre, sí. ¿Cómo no? Impresora no. Juego automático manual. ¡Madre mía! Automático ya. Intervalo entre bolas. ¿Cómo paso yo de...? ¡Oh, cielos! Madre mía. Vamos a poner todo 10, venga. 10, 10, no. 1. Vale, cartón 10. Ahí parece cartón. Joder. Ahí está. Sí. Hombre, este tiene gráficos, por lo menos. Me lo esperaba peor. ¡Línea! ¡Bingo! Oye, pues serviría para algún bingo de los 80. ¡Ay, bombo! ¿Viste? No está tan mal, ¿eh? El de Endescom es peor, ¿a que sí? ¡Venga! Que esto es el poderío del PC, Roster Cobur. O Cogbun.
No sé, va a terminar esto. ¿Marca la hora? ¿Me está leyendo la hora? Y la fecha correctamente, ¿eh? Esto como que está preparado para usar en un bingo, de paso. Para hacer el bingo a los viejos. Pero este también serviría para sala de bingo, ¿verdad? Lo hace aleatorio. Y no está ni siquiera tan mal. Venga, vamos a ver el juego Estrella System 4. ¡Ahora en PC! ¡Ahora en PC! ¡Zampa, zampa, bolas! ¡Zampa, zampa, bolas! ¡Zampa, zampa, bolas! ¡Número de bolas! No. 0, 20 bolas. Tiempo. 0, 3. ¡Zampa, zampa, bolas! ¡Zampa, zampa, bolas! ¡Zampa, zampa, bolas! Y os he dicho que es el que mejores gráficos tiene. Es que es macho, si yo no pongo entusiasmo. Mirad, me vais a decir que no es el que mejor, el que se parece. No, pero que no son las bolas al mismo tiempo, Chesaez. Mirad, ¿con qué color juego? Con este. La bola por lo menos bota correctamente aquí. ¡Que te calle música! Ah, F1, espera. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, por Dios! Gracias por meter una tecla para... ¡Ay, qué diversión! Aún así es la mejor versión. ¿Os podéis creer que en un concurso de remakes, el concurso de remakes ese que os comenté el otro día, ese de Computer Amazon, o no, en el de remakes.org, bueno, no sé dónde, a alguien se le ocurrió hacer un remake de esto? También un remake de la moto Spoof. Así que vaya tela. Veo que ni se las tragan. Mira, mira, mira. Es que desaparecen cuando dan X botes. Algo completamente real, porque en el juego de verdad no desaparecían las bolas. Ahí me comí una. Pero una animación de la boca. ¡Algo! Hungry Hippo se llama esto en Estados Unidos. Y esta ha sido la última tortura de PC. ¿Qué tal, eh? Menudo cataloguito. Bueno, nos queda los juegos de Spectrum. Vamos a los juegos de Spectrum. Pero mientras tanto, a ver, esperadme, dejadme, voy a ver si tengo alguno con gameplay y esas cosas que a veces tengo y así nos duran un poquitito más. Porque cuando hago patitos, salvo excepciones, los programas salen mucho más cortos. Amo. Amo Tospuf. Tengo la versión de Plus 3. Que sea la versión de Plus 3. A ver, bueno. Vamos a poner. A moto. La moto. Thank you.
música repite cada vez más. Ahí vamos. A ver, espera. Está en Sinclair, pero ¿cuál es? Ahí. Va toda hostia esta, por lo menos, ¿eh? Girón español, ¿qué es el girón? Es el girón. Es lo más decente casi de toda esta gente. Pues esperad, esperad, que en Spectrum se vienen cosas, como se suele decir. Si pongo cursores. Joder. Bueno. Por curiosidad, la versión de Plus 3 será exactamente la misma basura. A ver. Lo mismo, pero con pantalla. Sacó alguien hizo un mapa de esto. ¡Oh, cielos! ¿Por qué? ¿Qué puntuación le dio Micro Hobby? Vamos a ver, atención. Atención, así probemos un poquitito más de background. Vamos a ver. Micro Hobby le cascó socorro. Mirad la puntuación. Si está en 4, por lo visto estaba poniendo dinerito. Mirad. Tiene bastantes líneas rojas. Me alucina. Vaya jueguecitos, Joder. ¿Para qué le ponen originalidad a un 8 si es una copia de una recreativa? ¡Por amor de Dios! Entonces no le ponga originalidad 3 al Nighting, que es un clon del Combat School. O sea... ¡Hello! Venga, segundo juego de Spectrum. Que es otro también estilo Profanation. No está mal hecho. Es el Dea Tenebrarum. Vamos a hacer una cosa con los juegos de Spectrum. Yo os enseño el juego y luego me decís qué puntuación creéis que salió en las revistas, y vamos a buscar la review. ¿Os dais cuenta que de todos los juegos que he cargado, este es el primero que me deja redefinir las teclas? ¡Oh, qué bailongo es esto, por Dios! Me ha gustado ese salto, A pesar de su aparente simpleza, me gusta. Ah, mira, los pongo tiesos. Por lo menos uno no se cae a la primera aquí.
pasado ahí? Ah, ¿tengo que coger triángulos o qué? Ah, no. Los triángulos destruyen todos los enemigos igual que en el otro. Que hemos... Será de la misma gente. ¿Esta escalera dónde lleva? ¡Ah, mirad! No está mal, ¿eh? Joder, es que lleva un nivelazo de porquerías que cualquier cosa un poco... No, no han existido los maletines, pero bueno, sí. La publicidad era lo que era. Qué pena que no se pueda subir encima del enemigo, ¿verdad? Estaría bien eso. Kabumba. ¿Pero cómo salgo de aquí? Me caí donde no debía, me caí donde no debía, me quedé colgado con mi tía, me caí donde no debía. Hello, hello, hello. Pero oye, no me ha desagradado esto. A ver. Parece que este tenía una pantalla chula. Pues si no se me termina el disparo, los enemigos no son molestia alguna aquí, ¿eh? Se han quedado tiesos. ¿Hay una vida? Ahora, ¿cómo la cojo? Es otro tema. Ahí. Aquí otra entrada del castillesco. No, en serio, es decente este, ¿eh? Un monje. Dime que me he terminado el juego. Debo confesarme. Me está pidiendo objetos. Me ha pedido un objeto, ¿eh? No, no. Esto no es... Este es distinto. Definitivamente.
Ese es un cabrón que sirve para quitarme la energía. Tiene fallos, pero bueno, se nota un esfuerzo en este, por lo menos. O sea, es un juego, joder. ¡La muerte! ¡Para lo que hemos visto! Estaba muy bien. Ahora viene la estirpe de los caraduras de nuevo, pero en Spectrum. Porque imaginaos que uno va y se compra algo que vende System 4, la propia System 4, llamado 3D Game Maker, que era un constructor de juegos tipo Filmation. Hacen un juego, se van y se lo venden a System 4. Y System 4 lo publica. Era este Evaristo el Punky. En este por lo menos se molestaron en hackear un poquitito el 3D Game Maker y tiene gráficos bastante decentes, ya veréis. Aquí deleitándome en la música. ¡Evaristo, Evaristo! Espera, ¿para qué? Vamos a ver a alguien que se lo terminó. ¡Qué sangrienta, eh! La sinopsis del juego aquí en navajazo entre colegas, pero completamente, ya veréis. La mujer no tiene boca. Parece un... es un recurso dramático de los mangas. Venga. Joder, el que grabó por lo visto le gustaba la música. Arranca. Ahí. Ahí está la chica que tenemos que rescatar. 3D Game Maker a tope, pero no está tan mal. Los navajeros, a los maquinavaja por ahí. Aquí todo el mundo dispara navajas. El problema que tenía el 3D Game Maker es que se ralentizaba. No estaba para nada optimizado. Cuando hay más de una cosa que se mueve por pantalla, ahí ya... Pero no están mal los gráficos, ¿eh? Por lo menos se esforzaron. Ya veréis el segundo de este estilo que os voy a poner, en el que no se esforzaron para nada. Queda bien y todo este en la pantallita de la retransmisión. Bueno, teniendo en cuenta que la calidad tampoco tiene que ver porque está hecho con un parser, si vemos los otros juegos, pues... ¿verdad? Semidecente, nombre curioso, a lo Ramón Rodríguez, esa moda extraña que tuvimos los 80 también de hacer juegos protagonizados por macarrones.
Ya mira, ¡ay, Dios mío, las ralentizaciones! Obviamente, como menos enemigos quedan en pantalla, más rápido va todo. Pantalla inútil, porque ya me diré para qué sirve que haya algo que desaparezca en arriba. Pero... bueno, vamos a ver el siguiente. A ver, mi hija quiere que le abra la puerta. Vamos a sacarle a Evaristito. Sí, es el Evaristo de este Rescorza que mencionábamos ayer. Maravilla 3 de Game Maker, pero no es la única. Pero aquí tenemos otro plataformero. Otro plataformero, oh cielos. ¡Ah! Terat otra vez. Disculpa, huele de gente rara. Ya. Venga, vamos a por el Casa Doom. El Casa Doom, yo... ah, sí, sí, lo hemos puesto, por supuesto, en MSX. Tiene una bonita pantallita. Fusilada por todos lados. Cuerno, el Blue Moon. Atención. Tarirarirara. Un poco cambiada, pero es la música de Blue Moon. Blue Moon. Na, 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 na. Venga, vamos a ver a alguien jugando a este. Este es el del Barrufet. ¿Os acordáis, verdad? Es de Iñigo Ayo y Juan José Epalza. Saltamos la música. Ahí. Venga, aprendiz de Johnny Jones. Oye, pero no me desagradaba esa versión de Blue Moon, ¿eh? Aquí nos dan... yo no sé si veis el marcador de puntos. Básicamente nos dan puntos por existir en la pantalla. Los puntos son: estás vivo, te mereces todo. Mola esto tener un experto que ya grabó la partida antes que tú y que juega de puta madre. No es Mordor, es un enano. Es Johnny Jones con barratina. Como es nuestro emoticono.
No, es igualito el Fantomas, es... Igualito, igualito, igualito. No, no estoy jugando. En Spectrum tengo los RZX, que son partidas completas de los juegos. Ya hice, ya he demostrado mi destreza inexistente con la versión de MSX. ¿Para qué tengo que demostrar mi destreza inexistente con la versión de Spectrum? Si alguien grabó la partida, pues oye, bienvenido. Bienvenido sea él. Se hacemos un poquitito más larga la tortura. La puerta ya no es un obstáculo. Pues venga, ¡vamos para la puerta! Mira, un troll. A lo mejor sí está inspirado en el Señor del Anillo y todo. Y lo que lleva es un hobby. Mira, nos hemos teletransportado al castillo. No sé si era más un troll o un ent lo que estaba afuera. El jarrón. Lo mismo que os decía, si este juego aparece el mismo año del Profanation. Este juego lo lanzó Idealogic también. Y luego System 4, no le importó a nadie, ¿eh? No le importó absolutamente a nadie. Encima con la misma portada, todo igual. Todo igual. ¿Qué importa? Aquí somos todos buena gente. Todos queremos ayudar al pobre programador. Ay, no hemos hecho lo de la review con el juego anterior. Bueno. Voy a ir abriendo la review de este. Pues sí, fijaos que el título de la review es Contra el Señor Oscuro. O sea, estaba clarísimo aquí que era algo del Señor de los Anillos. Aunque con los nombres cambiados. Como dicen, podía haber sido un gran éxito hace 4 o 5 años. Cuando este tipo de arcades estaba de moda. Aún así, los fanáticos que con práctica de la práctica del ajuste fino tienen entre ellos una nueva oportunidad de mostrar sus habilidades. Pues bueno, más o menos, mirad, la puerta no es un obstáculo. Bueno, vamos a dejarle a este jugando solo y vamos a cambiar a la review. Aquí la tenéis. Bueno, pues no le deja del todo mal. Para el juego que es, está bastante bien la puntuación. Viendo los de antes, como dicen en Micro Hobby, aquí tenían toda la razón del mundo. Les doy la razón. ¿Qué habrán dicho del Evaristo? ¿Lo puntuaron? No, no hay review aquí. Y... el día hemos visto, bueno. ¡Vamos! La corona me lo salto. La corona me lo salto. A menos que haya un gameplay. Que no creo. No hay un gameplay. Ni de coña. Hay las dos portadas. Y os juro que la portada parece sacado...
parece la portada de la corona mágica. Es que mirad, y mucho antes, o sea, así a ese estilo. Mirad, ¿qué os parece esta caja? ¡Qué dibujo más feo! Y es el heredero de la corona de Austenberger. Austenberger, el país de Jane Austen. Uf, ¿verdad? Uf, la carátula. No lo vamos a poner. No lo voy a poner, señor Felipe. Vamos a ver otra maravilla. Otra maravilla. Llamada Robot Escape. Al que como nadie ha jugado, no voy a tener otra que jugar yo. Robot Escape the Game. ¡Ojo, eh! Juego de Javier Fáfula y de Carlos Coronel. Más genérico. Es como el V de Ocean, pero en feo, mirad. Genérico de enemigo en todos lados y a todas horas. Son esos juegos de... ¿Qué tengo que hacer aquí? Dispara en todas direcciones. Esto salió antes por el grupo editorial Sigran. Y luego sale por Zafiro. ¡No importa! ¡No importa! Todo azul. Sí, País Orgón. Pobre hombre. ¿Habrá que llegar arriba o qué? Vaya. He fallado en tu misión, pues ¿sabes qué? No me importa. Porque voy a poner otro juego. ¿Os acordáis del ship? Bueno, pues... Preparaos que viene la... No sé si la peor versión, porque la verdad que la MSX estaba bien, se podía jugar, pero una vergüenza, porque era una pirateada absolutamente exagerada. Este salió por Sigran también, y luego salió por Zafiro. ¡Sí! ¡Cojones, importa! Otro juego de José Vicente Pons, programador del González, más adelante, y de algunos... Algún que otro juego más de los cuales no me quiero acordar. Ah, esperad, que tenemos... Este era el que en Amstrad me lo he terminado así, casi sin hacer nada. El Sol Negro, exacto. Ahí tenéis la maravilla Spectrum. En este se puede girar. El tipo de gráficos es muy parecido al Sol Negro, ¿eh? No,
tiene alguna... Parece un juego de kiosco esto. Fijaos lo que es. Parece esos juegos de Ángel García Delgado que hacía 3 o 4 a la semana. Pa' kiosco pase, pero... Aunque estuvieran aquí a... Creo que a... 595 o por ahí estaban todos estos juegos de SP. Mira que ya voy por el 23% del juego. ¡Hombre! ¡Se había suelo! ¿Se ha llegado a ver en Amstrad? Como yo no estaba. Como yo no estaba. a ver, ¿qué hay que hacer? Hay que bombardear eso. ¡Ah! Por eso van bien los RZX, porque a veces... Dice, había que... Esto es un... Una tormenta enemigo de final de pantalla. Ahí ha pasado. ¿40%? A ver. Atención porque damos al turbo. 3, 2, 1, ya. No. Ya no, ahora. 3, 2, 1, ya. Lo mismo. Es que no queda claro ni qué pasas. Joder, qué animación tiene esta nave grande, ¿eh? Se mueve todo. Uf. Uno sabe que le está dando donde tiene que dar porque sube la puntuación, que si no... Y esto es el final ya. A que no tiene una pantalla. Congratulations. Bueno, viste el juego entero, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo se os ha quedado? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo? Y ahora tenemos a Sputnik. ¿Os acordáis? Ese que había que... Recoge 50 Sputniks. No sé qué, bueno. Vamos a ver cómo se recogían los Sputniks. Ah, ¿se activa algo en el ordenador? Mira. Este no tiene sonido. Joder. Peor aún que la otra versión. A ver. Eso es el Sputnik, esas cosas redondas. Por lo menos estamos viendo el objetivo. Hombre, juegarral lo que es, juegarral no es. Parpadea todo misteriosamente como si fuera Basic compilado. El Metroid de esta gente, sí, sí. El Metroid de Borreguero. Qué raro que no suene nada. Hombre, no digo que me decepcione que no suene nada, pero... Miguel Ángel Borreguero Quesada. Espero que el Quesada no tenga nada que ver con nuestro amigo Daniel. Y a lo mejor el primo de Dani. A este paso se va a liquear los Sputnik en 5 minutos. Bueno, así que ese era el objetivo del juego. Bueno. A ver. Turbo Sputnik. Turbo, 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 turbo. No sé si voy a acabar. Pues encima es largo esto. 41. Quiero saber si es algo distinto o es todo el rato esto.
vamos por 57-60. 70%. 80%. 90%. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Venga, a por último. ¡Lo lograste! ¡Bulancaste! ¡Joder! No, no, si está claro. Busca y activa 30 spooning. Y ya está, nada más. Nada más, absolutamente nada más. Nada más, nada más, nada más. Vamos a ver el otro juego hecho con el 3D, que aquí ni se molestaron en hackearlo. Este, que es mucho peor que el otro, ya veréis, por la velocidad, por todo. El otro, para mí, que está un poco hackeado y algo optimizado, es de Luis Jorge García. Os preguntaréis, me suena el nombre. Yo compraba revista de superjuegos al principio, o Super PC me sonaba. ¡Sí, señores! El director de Super PC y de superjuegos al principio, y redactor de la primera superjuego, Luis Jorge García, hizo este juego con Genesis Soft. Luego se dedicó a otras cosas. Y mira qué pena, si no podía, Luis Jorge podía haber aportado su granito de arena en el Toy Acid Game o en el Sabrina. Ya la lentitud, todo porque hay todos esos ladrillos en la pantalla. ¿Por qué dispara bola a los Dragon Ball el caballero? Yo os lo voy a decir. Porque el juego que venía de demo en el 3D Game Maker tenía ese mismo proyectil y ni siquiera lo cambió. Ni siquiera lo cambió. Y ya veis, los muros de castillo, los más fáciles de hacer. Hay un juego de Robocop que tiene unos buenos gráficos de Mortadelo con este mismo motor. Para mí el mejor juego que tiene este motor es un juego que salió en serie barata, se llama Submariner, y es un clon de la segunda parte de Slobos World. Y está muy bien para estar hecho con esto. El juego de Robocop, bueno, lo sacó hace muchos años, lo sacó hace pocos años, pero el juego de Robocop de Mortadelo, de Mujer de Mortadelo, mira lo que son las cosas, lo tenía yo en un CD de juegos de Spectrum que se llamaba Space Sensations, comprado en Inglaterra en la época de la explosión de los juegos de Amiga. Lo encontré yo y se lo pasé a Alfonso, que no tenía ni siquiera copia de su propio juego. Y de ahí le puso la pantalla y luego lo vendió. Pero que en una recopilación de juego de Spectrum hecha a voleo estaba el juego de Alfonso. Y fíjate las curiosidades, ¿sabes? Yo le di ese juego. Luego había unos juegos de New Frontier que nunca los he vuelto a encontrar. Estaban en esas recopilaciones, se estropearon los CDs y yo en el disco duro que los tenía rescatados, los tenía, se los pasé a Isidro. A Isidro Gelabert, el programador principal de New Frontier. Y eran unos juegos, un juego por fase, de multijuegos, que se llamaba La Rebelión de los Borradores. Era una especie de Mickey. Y yo no sé si él sigue teniendo copia por ahí, pero yo desde luego perdí todas las copias, no está preservado, no está en ningún lado. Sí, se despintaron y eso. No hubo manera, y yo casualmente nunca los he encontrado todos volcados en internet, porque eran comerciales, pero esos Space Sensation tenían 4 volúmenes, no vas a encontrar más que 1 o 2 en internet. Tengo que pegar un raid porque hace años que no los busco. A lo mejor ocurre un milagro y los encuentro en archive.org.
pero la verdad es que no funcionaban. Cascados. Cascados. Pero tengo que mirar otra vez en Archive. Buena, Ivy. Aquí viendo los últimos malos juegos de System 4. Venga, vamos a sacar este ya. Porque ya vamos 60, ya hemos visto el 64% del juego. O sea, es que encima es corto. Uy, aquí me da un frame. ¡Ah! ¿No se le fue la mano un poco con cosas que se movían? Dios mío, se le fue pero completamente la mano, Luis Jorge. Se le fue completamente la mano. Aquí tenemos otro de los buenos. El siguiente, que es el Underground Spectrum. Que aunque os digo que alguna cosa me convencía más en... Ah, pero esperad. ¿Puntuaron el Crusader en Micro Hobby? No puntuaron el Crusader en Micro Hobby. Oh, ¿y el Sputnik? Tampoco lo puntuaron en Micro Hobby. ¿Y el Ship? Dios mío, es que ni... El Ship... Tampoco lo puntuaron en Micro Hobby. No me extraña que vendieran algo. Habrán pedido, por favor, no puntuéis así. Los pobres programadores, pobrecitos, que no tienen dónde caerse muertos, van a tener 200 pesetas de royalty a FTP. Algo así. El Robot Escape no es review, pues yo juraría que sí es review por algún lado. Bueno, vamos a ver Underground. De Scorpio. Aquí con la paraliza teníamos otra música en la otra versión. Esta es la versión original. La otra se programó 2 años después para poder lanzarse en más sistemas. Si te llaman para decirte que el mundo es una caca, no lo escuches. Ah, no, ese es un prohibido. Sigue como que no. Aquí hay atributos, ¿veis? En MSX no había atributos. Pero no está mal hecho, ¿eh? Y sigo sin saber cómo pasar por ese... Seguro que hay un interruptor que tengo que tocar. Es que casi no se puede luego pasar de la primera pantalla aquí. Ahí. ¿Y este? ¿Cómo cojones me paso a este fulano? No, hombre, no. ¿Sabéis cuántos juegos de estos hay en Spectrum? Y el 99% son todos españoles. ¡Mirad, estoy en el cielo! No, los juegos de grupo de trabajo software son peores. ¿No os acordáis de todas esas cosas que os enseñé de PC? Tenéis mala memoria, por lo visto. ¡Ay, no! ¡Abajo no! ¡No me jodas! Que aquí es más difícil. A los de Tiger. Sí, hombre, sí, ¿os acordáis? Ese programa que hice de... Ah, ya lo diré. De Angels también estuvo divertido. Con todas esas maravillas de Tiger. ¡Eh! Lo he pasado...
No me ha matado cuando subía. Esto no es mal juego. Es jodido como él solo. Bueno, venga, y el ultimito, la versión de Spectrum del Zampa. ¡Bolas! Os voy a decir qué tengo planeado para la semana que viene. Os he hablado del... de Atomic Wave. Y atención, atención, porque el programa del lunes, Atomic Wave, es el viernes, ya sabéis que el viernes tocan sistemas... El lunes tocan compañías, tipos de juegos, y este lunes va a ser de US Gold. ¿Lo habéis escuchado? ¿Lo habéis escuchado? ¡US Gold! ¡Venga, vamos a poner el zampabolas! Venga, aunque US Gold, no sé, vamos a hacerlo por sistema. Venga, vamos a hacer un súper especial de esos tipo los de recreativas. Vamos a empezar con 8 bits y luego haremos... Es que con US Gold podría tirar mucho tiempo. Bueno, lo vamos a espaciar. Lo vamos a espaciar. Venga, 3 bolas. ¿Puedo poner 99 bolas? No, hasta 30. Vamos a hacer un bonus track. Os voy a poner el remixis que funciona del zampabola ahora. Un juego con el... me dice aquí, ¿sabes para cuándo un juego... con los 420, un programa con los 420 juegos que hizo Jesús Montané para MSX? No, con los 420 no, pero te puedo poner el Barna Basket y el otro. Este es el que mejor está de gráfico, de colorido, de todo. Pero sigue siendo una castaña marinera. Venga, en serio, vamos a hacer un bonus track con los dos remakes de juegos de esta compañía que hay. Hizo uno que ni siquiera lo terminó, se llama Chrome. ¡Qué diversión! Estoy exultante de diversión. Bueno, venga, vamos a ver esos dos remakes. Esperad algo que esté al nivel de los juegos originales. Así que, bueno, o sea que no esperéis nada el otro jueves. A ver, espera un segundito, le atiendo el teléfono.
Ay, que no se pueden hacer estas cosas cuando uno está hablando por teléfono, leñe. Tengo el juego arrancado aún, tengo el juego arrancado. Pero parece que... A ver, espera. Vamos a intentar salir de él. Está, se ha quedado como jodido, ¿verdad? Bueno, pero igual esto es solo gráfico el remake. Igual esto es solo gráfico el remake. Es igualito que... No sé, para mí que le quiso dar el colorido del girón. Pero ahí lo veis. Kabumba. Creo que ni he chocado, pero bueno, a ver. Y sí, hijo, si tengo que abrir al administrador de tareas para poder cerrar esto. ¿Dónde estás? A motos. Está hecho con el Adventure Game Studio. No me extraña que sea. No se molestó mucho aquí el amigo. Y el segundo juego es el Zampabolas. Atención al Zampabolas. Habéis llegado a ver el otro, ¿verdad? ¿O no? Este está hecho para jugar con gente que tiene disabilities, así que se juega todo con una tecla. Creo, no. Octógono. Este, las bolas molan más, ya veréis. Ahí está. Porque salen todas de golpe. Pero es más, se parece más al real, por lo menos están, hay más bolas. ¿Qué es eso del original de una bola? A lo mejor pensaron que si metían muchas bolas le iban a demandar por derecho de copyright. ¿El de la moto habéis llegado a ver o no? Bueno, la música me gusta. Aquí lo tenéis encuadrado. Aquí se juega con los cursores nada más. Dudo mucho que alguien pueda jugar a esto. Pero vamos, lo he dicho, por lo menos se parece al Zampabolas. Bueno, pues aquí habéis visto el Zampabolas. Y oye, ya que lo ha mencionado el amigo Chesáez, y no da desde luego para un patito feo enteros, voy a cargar la base de datos de MSX
Y vamos a poner como último bonus track los dos juegos de Jesús Montané para MSX. Los dos juegos comerciales. Empezamos por Barnabasket. Atención al Barnabasket. Es una maravilla. Ah, un frame y medio. Con nombre te ha ganado Rescorza, pues espera al juego. La desarrolladora Barna Jokes. Mirad en la cara del fulano, por amor de Dios. Pero mirad esa cara, si pudiera ampliar. Sí, no. Las películas que hace ahora son igualitas. Mira, vamos a representar eso, por favor. Es. Básicamente. ¿Sabes la película de Internet Movie Database? Sí. Y cobró subvención el fulano. Y desapareció. No sé si es una sardana. Joder, ¿cómo arranco? Ahí. Mirad qué maravilloso juego de básquet. La velocidad que tiene esto. ¿Sabéis que el fulano, en su época, en mi época de Mercado San Antonio, yo me iba todos los domingos, incluso intenté vender alguna que otra cosa, este iba cuchicheando y diciendo a la gente, primero que tenía un juego de rol que se llamaba Kings no sé qué, que lo había vendido en Japón y era número uno de ventas. Y segundo, que estaba haciendo un juego de baloncesto que le daba 30.000 patadas al Fernando Martín. ¿Qué juego era? ¡Este! ¡Esto! Con lo bien que está el Fernando Martín en el MSX, que tiene incluso dos ediciones. ¿Habéis visto cómo hacen el Moonwalking? Uno avanza hacia atrás. Sí, se inventaba los juegos en MSX Plus. Eso es cachondísimo. Es cachondísimo lo de los juegos. ¿Ha entrado? ¿No ha entrado? No me he enterado. Yo no sé a qué nivel logró vender esto, si se vendió en algún sitio, pero es un juego supuestamente comercial. ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, eh? Y la segunda maravilla de Barna Jokes, no tiene ni nombre, como alguien dice. Es esto que se llama Cronos, que ni siquiera está entero. A lo mejor hasta lo vendió así. Sí, Canon, su insulto genérico es para estos juegos. Definitivamente. Aunque salte el bot, da igual. Esperad que estoy en basic. ¿Cómo era esto? Para arrancar. Ahí. Le daba run.
He escrito run. No, en serio, macho, ¿cómo tengo que cargar esto? Esperad. A ver. A ver si tenía, no tenía que tocar nada. Seguro que sacó dinero. El fulano sacaba dinero de todo. A esperar que aquí. File nos pone 63.000. No, que yo tengo una versión que se puede jugar por lo menos. No es esta, a ver. Espera. Voy a buscar el super ultra mega Cronos. Tengo Barnashox. ¡Ah! Y otra maravilla llamada Guillem de Bergerá, pero esa es de Amstrad. Es un juego que le colocaron. Es un juego que le colocaron a la Generalitat. Nada menos. Esperad. Que tenéis que ver el Guillem de Bergerá. No sé si estaba en MSX. Sí, está en MSX. Esta cosa se la colocaron. ¡Ah, mira! ¡El Cronos ha arrancado! Ha arrancado solo. Mira qué cosa más maravillosa. Mira qué animación. ¡Ni Naruto corriendo! Uno no sabe qué cuerno, si se puede pasar de pantalla, si no, a ver, vamos a tirar para allá, a ver si logramos pasar de pantalla por lo menos. ¡No! ¡Reboto con la pantalla! Así que hay que hacer algo con este señor. Bueno, atención al Guillem de Bergerá. Tuvo varias versiones. La de MSX es una aventura gráfica. O sea, aventura de texto sin gráficos. Más basic que yo que sé. Y luego están las de Amstrad y de Spectrum, que son una especie de juego de estrategia. No, catalana. Están en catalán los juegos. Ahí está, mira qué cosa más maravillosa. Aventura conversacional en catalán, ¿qué os parece? Seguro la única. Me pone North, Sur, Est, West. Le pongo Est. No ten. Ñan, ten. ¿Eh? ¡Ay, por favor!
algo me dice que no voy a prosperar mucho con esto. Bueno, espérate. Vamos a Guillemito. En Amstrad. En Astra. Uy, no, pantalla completa no. Sal de aquí. A ver, vamos a probar entonces. Es horrendo. Venga, Guillem de Bargada. Se lo colocaron al Centro Divulgador de la Informática de la Generalitat de Cataluña. Nada menos. Este es el de Spectrum, que me parece que es igual que el de MSX, y el de Amstrad, entonces, el que es distinto. El de Amstrad es distinto. Por cierto, hicieron un juego luego con los Vives, hizo Jesús Montanén, que estaba basado en un cómic de él, y era lo más decentito, por lo menos se podía jugar, porque bueno, los Vives no programaban mal, los Vives eran los de Positive, y bueno, a ver si en esto me puedo mover, por lo menos. Es más basic. Anti-reseteo, anda, amigo, venga. Non ten. A ver, vamos a poner el de Amstrad, que es otro juego, igual de horrendo, pero otro juego. A ver, necesito un emulador de Amstrad, por lo que sea. Aunque sea el Sputnik, me da igual. Y luego lo cargo a mano. Positive intentaban ser originales, por lo menos. Cinta, venga. Ah, no me pillas por el acento, estúpido. No te preocupes, tío. Don't you worry. Positive, sí, bueno, estaban bien programados por lo menos. ¿Utilices un monitor monocromo? Vamos a... Maravilloso. No utilizo un monitor. Un moment, sisplau. No sé por qué hablo con tono catalán, pero me sale.
Venga. Espero que el Sisplau no tarde media hora, macho. Venga, venga, carrega, 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 carrega. Espero que no sea una hora para cargar un bodrio de estrategia. Esperad, os voy a cortar el audio por lo menos. Ahí está. ¡Ah! Calma, no tenéis por qué estar escuchando un... Todo que el de Amstrad es mucho menos pesado que el de... Que el de Spectrum, por ejemplo. Aún le queda un poco, ¿eh? Es en turbo. Ahí está. ¡Oh, mira qué pantallota! Mira, mira, este se nota que es la versión buena, Se nota que es la versión buena. Espera, está pausado, está esperando que le dé yo algo. Esto no es del Jesús y de hecho lo hizo, salió por Barna Jokes, pero lo hizo la gente de AC Software. ¿Os acordáis del el laberinto del sultán? Bueno, pues era de esta gente. Venga, terminemos de cargar. Qué cantidad de risas nos pegamos a costa de este jueguecito. Venga, tú puedes. Están en el bloque 25. Venga, venga. Avanza. 27. Ahí. Carragán Guillem, ahí sigue cargando. Mira, 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 qué apasionante el mapa de Cataluña, ¿eh? ¿Qué os parece? El camino de Santiago está por ahí arriba, Anglaterra y Aquitania. Oye, es gran per aquí el mundo. En la vida saca que esto es Cataluña. No, yo tampoco. Ya lo pone en la esquina ahí. Mal. Será Mallorca, pero. Quina merda, ¿eh? Que se ha hecho, pero una merda así, así de gran. Mal, mal, vea. Vamos a repasar la provincia de Cataluña. SEO. Ver, rip, olo, ros, tre, sol, car, moi, vic, gir, pal. Ye, cal, man, mot. Fra, bor, mot, ter, bat, mb, sc, bar. Siu, val, ven, morfal, reutar. Cantor, am, ebre, pb. País Valencia. Me digo eso tres veces, bueno, o invoco a los demonios de... Vea que ya termina. Venga, venga. Venga tú puedes. Que quedan cinco bloques nada más. Madre del amor hermoso. Encima... Estoy leyendo aquí el código. Arro extern. Desconecta periférico. Para que veáis, ¿os dais cuenta lo que llegaba a sufrir yo para los patitos feos? Esto tiene su patito feo en texto. Y... 4 minutos 20.
4 minutos. ¿Vamos a llegar a los 5 minutos? ¿Os parece que vamos a llegar a los 5 minutos? Venga. Tengo una estrella de mar squishy. Aquí estoy relajándome. Venga, venga, venga. Faltan 2 bloques. 2 bloques nada más. Penúltimo bloque. Último bloque, señores. Ahí está. Hola, Nomicum Noms. Venga, Nomicum Noms. Venga, bien catalán. A ver si me da punto extras. Cerca el cofre meravellós. També pots utilitzar el teclat per escriure automàticament els missatges indicats. Agafo, pujo, deixo. És bàsicament lo otro, però un poco más bonito. Ah, treure música. No me atrevo a pedirle música. No me atrevo, però la pediré. Se juega con los teclados directamente. Eso está mucho mejor. Es evidentemente la versión principal. Tiene gráficos. Música. Porque sí. ¿Eh? Pues no me ha puesto la música. Ets el boss. Posa na... ¡Qué raro! Posa, a ver. Posa música. No. Nord. Porque me ha hecho tecla, entonces F8, F7, no. Pero que no se puede hacer nada en este juego, por amor de Dios. E igual de porquería que todos. Hombre, ayuda. Vaig, signo, menjo, pago, segueixo, agafo, deixo, llegeixo, examino, pujo, baixo, mato, entro, firmo, destapo, assassino, m'enfilo, prenc, obro, observo, abandono, descanso, compro, venc, escric, festejo, rubrico, recito, treu, música. ¡Ay! ¡Por favor, que me da dolor de cabeza tanto reír! ¿Eh? ¿Rubrico qué? Una gran cova amagada per la vegetació. La cova del Miyamoto. Ets a dintre de la cova. Magatzem del bandoler. Un fòssil dels utilitzats com a moneda. Agafa... Fósil, no me jodas que tengo que hacer con el acento. Ahí ya me mataste. No. Sub. Ana, Ana. Encima vaig. Voy sur. ¿Qué? How? Vaig nord.
Bueno, pues esta cosa les debió pagar pasta seguramente la Generalitat por hacer esta cosa. Ya veis que lo gráfico, bueno, son el mapa y va recorriendo las regiones de Cataluña. ¡Oh! Y hasta aquí, señores y señores, que nos hemos pegado una buena risa de rebote con los juegos de Banajox. Hasta aquí ha sido nuestra edición de hoy dedicado a los patititos feos. Los patitos feos de System 4, muy malos, muy malos, muy malos. Nos volvemos a encontrar el miércoles que viene. Si Dios quiere, veremos juegos de US Gold. Empezaremos con los 8 bits y vamos a ver qué hacemos las siguientes ediciones. Y la otra semana, o sea, la otra semana, el viernes, vamos a poner el Atomic Wave y veremos esos pedazos arcade basados en Dreamcast. Que lo dicho, que paséis un buen fin de semana, disfrutad, jugad mucho al retro y nos encontramos la semana que viene. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por verme, por suscribiros a YouTube, por ver publicidad en YouTube, etcétera, 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 etcétera. Hasta luego, chao, chao, buen fin de semana, bye, bye. No tengo dinero. Oh, no, 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 no.